lehenik eta behin esan behar dugu uste dugula emakumeon eskubideak mugimendu feminista eta emakumeen elkarteen mugimenduari esker lortu ditugula. Era berean, gure ustez, instituzio eta mugimendu feministaren arteko interlokuzio espazio egonkorrak lortu behar dira, non mugimendu feministaren aldarrikapenak instituzioek egiten duten lanaren agendan txertatzea ahalbidatu behar den. Eta hiritarrei kolektiboki erabakigunetan parte hartzeko aukera gutxi ematen zaizkie besteak beste. Hortaz, behar beharrezkoa da instituzioak herritarrengana irikitzea. Ildo horretan, mugimendu feministaren parte hartzeak bermatu beharko luke instituzioen politiken jarraipena eta kontrola. Kontuan izan behar dugu, interlokuzio gune hau ez dela berez helburu bat, bitarteko bat baizik. Horren bitartez, emakumeok jabetuko gara instituzioen erabakietan parte hartzeko eskubidea dugula. Orain arte, arlo publikoko erabakiguenetatik urrun baztertuak izan baikara. Bueno, la participación política es importante para toda la ciudadanía, ¿no? Porque creo que es básico en un sistema democrático que haya participación de la ciudadanía. Y en el caso de las mujeres, pues más importante todavía, porque si tenemos que corregir la situación de discriminación... Si entendemos que los gobiernos deben ser gobiernos colaborativos, sino solamente... las personas que están electas están ejerciendo el gobierno, sino que lo tienen que ejercer de manera colaborativa. Si pensamos en las políticas de igualdad y por extensión el resto de políticas, las interlocutoras por excelencia en ese gobierno colaborativo, yo entiendo que deberían ser quienes están creando y recreando tanto el discurso como la práctica feminista. Iruitze zaigu garrantzitsua dala instituzioak harreman bat edukitzea mugimendu sozialekin orokorrean, ez? Ze horrek emango die ere errealitatearen ezagutza, ez? Administrazio publikotik edo politika publikoek zuzenean eragiten dute gure bizitzetan, ez? Egia da ez dela bakarra eragiten duna gure bizitzan, baina guk feminismotik ulertze dugu instituzio publiko politikoak badiala ere bai konfrontazio politikorako eremu bat. Konfrontazio politikoa ulertuta borrokatu behar degune eremu bat bezala. Azken finean oso importantea iruditzen zaigu mugimendu feministak bere autonomia edukitzea eta bere egitasmoak aurrera ematera eta errendikazioak, salaketak eta abar, eta beste alde batetik iruditzen zaigu administrazio publikoak edo instituzioak ardura dutela ere berdintasun politiketan esku hartzeko. Yo creo que el fomentar la participación sienta las bases, que no necesariamente asegura, pero sí sienta las bases de procesos de empoderamiento, que yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Baina bai iruditzen zaigu bueno, aukerak egon daitezkela ere bai elkarlanerako, eta elkarlanerako aukerak guk ikusten ditugu beti ere politika publiko hoietan eragiteko gaitasuna eukiko badegu. Beraz, iritzen zaigu, igual ez gauza guztitan, eta ez egitasmo guztitan, eta ez denbora guztian, baina bai gauza konkretu batzutan elkarlan hori oso interesantea izan daikela. Gauza da, ikusi beharko dela nola egin barra dagon, ze proiektu konkretuetan, eta batez ere nola. Bueno, el foro comenzó su andadura en el 2009 y tuvo el valor de ser el primer espacio de encuentro de asociaciones de mujeres, de grupos feministas y de personas que en general trabajaban a favor de la igualdad en el territorio.
Y en ese sentido yo creo que estos 4 años han contribuido a hacer aportaciones importantes, ¿no? Porque de alguna forma se ha configurado como un espacio estable de encuentro, reflexión, intercambio, debate. Que a veces pues, te puedes preguntar, bueno, ya que hay políticas de igualdad, hay áreas de igualdad, ¿es necesario el fomentar la participación social y política de las mujeres para que hagan lobby o para que además afecten a las políticas de igualdad? Pues yo creo que sin ninguna duda, ¿no? O sea, eso es, y sobre todo porque al final sería una incoherencia plantear que las instituciones asuman el discurso feminista y no a las sujetas del discurso feminista, ¿no? Por una parte ha posibilitado la ruptura del aislamiento de muchas asociaciones de mujeres que operaban en lo local, en contextos muy concretos, pero que incluso ni se conocían entre ellas. Además, ha generado una mayor toma de conciencia política, una ampliación de la mirada crítica sobre la realidad. Por otra parte, el foro también ha permitido, ha posibilitado la puesta en marcha de procesos de empoderamiento muy ligados a lo local, muy centrados en el contexto de los propios grupos de mujeres, que han permitido romper los márgenes de las propias asociaciones. De alguna forma, con todo este recorrido, pues parece que es el momento para transitar hacia un escenario más complejo donde, manteniendo estas líneas de trabajo que sí responden a unas determinadas necesidades, se vayan abriendo nuevas posibilidades, nuevas vías de trabajo que realmente den respuesta a una participación política real. Los consejos de igualdad son unas herramientas, unos instrumentos que en un momento dado, sobre todo en el surgimiento de las políticas públicas de igualdad, se pusieron en marcha y que en aquellos momentos, y dependiendo de las circunstancias y dependiendo también de quiénes lo componían y quiénes los estaban impulsando, han tenido mucho valor y mucho efecto. Yo definiría los consejos como un espacio donde unir fuerzas y hacerse oír. Creo que no existe un consejo si no tiene esas dos componentes. Gente, organizaciones no gubernamentales de mujeres que quieren unir fuerzas, pero tampoco existe si al otro lado no hay nadie, porque para unirnos nosotras sin que la institución nos escuche, pues ya hay libertad de asociación y cada una se lo monta como quiere, ¿no? Yo creo que tienen una virtualidad en general los consejos de igualdad, que es que por un lado tienen una pata dentro de la administración y la otra pata dentro del movimiento asociativo. O sea, un consejo de igualdad es un consejo que en principio para funcionar, para existir y para constituirse necesita voluntad política y confianza por los dos lados. Bueno, yo creo que han servido bastante para plantear una cosa que es fundamental en el movimiento, para el movimiento feminista, que es que el feminismo no sea un movimiento puramente elitista, sino que tenga un continuo en las organizaciones de mujeres, pero con una limitación. O sea, yo creo que el Consejo tiene que ser representativo, porque es una institución de democracia participativa y no se puede restringir a unas porque sean de una ideología o tal, pero sí que tiene que restringirse a la defensa de la igualdad. Cuando alguien haya ahí, o sea, al lado de la institución, hay alguien que de verdad se cree que es bueno tardar más en tomar las decisiones, hablar con gente que es muy poco operativa, pues hay que aprovecharlo rápidamente y hay que crear hábitos de interlocución rápidamente, porque eso no dura. Esto es lo que permite, de una manera mucho más sistematizada, el que se avance hacia la igualdad. Debería invitar a participar a todos los grupos, ¿no? De tanto feministas como de grupos de barrios, de pueblos, que haya asociaciones de mujeres, porque bueno, esos grupos tienen muchos intereses feministas, aunque a veces ni lo sepan, ¿no? A mí me parece que por definición
los consejos deberían estar compuestos por organizaciones de mujeres, pero con una flexibilidad respecto a la participación de mujeres que por alguna razón pueden hacer aportaciones que sean importantes o que puedan ser interesantes. Antolatuta gauden emakumeak eragile feministetan, baina beste eragile batzuetan antolatuta dauden feministak, edo beste modu batzuetan parte hartzen duten emakumeak, esan nahi dut. Jabekuntza eskoletan parte hartzen duten emakumeak, emakumeen etxeetara edo emakumeen txokoetara juten dian emakumeak. Bueno, hau ja, eskiztakite, bai. Sinisten dudan ere bai, edo zein herritarrek parte hartu dezakela benetan konpromezu bat hartzen badu, ez? Orduan, nik uste hitza emakumei eman behar zaiela. Emakumei ulertuta gure taldean ulertzen dugun bezala oso kategori zabala dan nortasun bat. Gu gure taldean askotan ez gea emakume bezala definitzen, boiera bezala definitzen gea, baina emakume kategoria hau erabiltzen dudanean irikia bezala nahi dugu ulertu, ez? Zentzu horretan importantea iruditzen zaigu ere beste nortasun mota batzuk mintza simbolikoki horregotea, ez? Ba guretzako boiera nortasun bezala kontutan edukitzea prozesu honetan importantea iruditzen zaigu, edo trans nortasuna lantzen ari diren pertsone identitate hori ere prozesuan egotea. Y ahora que hay una reacción patriarcal potentísima, que hay gente que no le duelen prendas en decir que las feministas somos nazis, etcétera, es muy importante que esa gente no se cuele dentro del Consejo. Gente que deliberadamente no defiende la igualdad, o bien que pasa de ella, quienes la atacan o quienes no se quieren vincular a ella, yo creo que no tienen que estar. Ahora bien, tenemos que estar mucho más que las feministas, porque las feministas somos el 0,no sé cuántos% de la población, y claro, no podemos hacer despotismo ilustrado de que todo para las mujeres, pero sin mujeres. Batzutan ere kontseiluak hain formala dira, eskatzen dala taldeak formalak izatea ere, edo registratuta egotea, edo, ez? Eta, bueno, guk igual hortan baguagoak izango ginean, osea, guretzako importantea da, ba, kalean gauzak egiten ari dian emakumean, neska feministak, ez? Eta naiz eta igual ez oso formalak izan, guretzat ere hor espazio bat edo paper bat eduki beharko lukete ere, ez? Tenemos que ser en la realidad que tenemos en este momento con múltiples espacios y múltiples perfiles de personas y de asociaciones y de agentes, pues si no buscamos un espacio que sea lo suficientemente ágil como para complementar y en un momento dado abrir y en un momento cerrar la participación de diferentes perfiles o formas o mecanismos de participación, creo que no lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que mujeres individuales sí, porque igual hay grupos donde hay mujeres que ha habido grupos que ya no existen porque se han disuelto, y hay mujeres feministas que pueden trabajar a nivel individual. Emakume individualak interesatua balin badaude eta politika feministetan esku hartu nahi balin badute eta interlokuzio bat eduki nahi balin badute Foru Aldundiarekin, hori ere bermatu barra da gola, ¿es? Yo es que creo que son dos cosas distintas. Tanto los hombres como las mujeres a título individual tienen que tener momentos en los que pueden participar en actividades. Por ejemplo, el Consejo Estatal tiene reconocido prestigio. Entonces estas vienen, en vez de por la vía de la elección de abajo arriba, vienen por la cosa de que se consideran ya maestras o yo no sé qué. No, aquí no se viene a dar lecciones ni se viene a buscar una voluntad común, y cuanto más tejida esté de antemano esa voluntad común, pues mejor. Gizonena beti ere konfliktiboagoa den eztabaida hau, guretzat iruditzen zaigu interlokuzio bat, bueno, Foru Aldundiak eduki beharko lukela baita, ez? Baina ez dakit prozesu berberan izan barra daukan. Badakigu sozializazioa oso desberdina dela, orduan parte hartzeko garaian ere oso ezberdina dela nola parte hartzen dugun emakumeak edo emakume bezala sozializatu geanak. Eta gizonak zentzu horretan azpimarratuko nuke emakumeengan jartzea indarra eta parte hartzea, ez? Eta bueno, altrapo sartuko naiz. Ez zait iruditzen inundik inora baldintza nahikoa dazkagunik gizonek parte hartzeko horrelako espazio batean. Zergatik, oraindik duda asko daudelako
incluso berdintasun politikek dazkaen estrategiekiko, ez, ba, adibidez, ekintza positiboak planteatzen direnean. Orduan, etzait iruditzen horrelako dispositibo batek bilakatu behar dunik momenturo justifikatzen egoteko espazio baten, eta noski izan behar dula eztabaida politikoa emango dan espazio bat, baina inundik inora hori justifikatze hortan. Orduan ez dut ikusten momentuan gaudenik, orduan, bueno, nik ez dut ikusten gizonen parte hartzea. Estábamos ahí en la dura con las organizaciones de Hombres por la Igualdad, si tenían que estar o cómo estar. Entonces, al final, se nos iluminó la idea de observador. Que podrían estar como observadoras. Ahí, mientras están haciendo el recorrido, este camino en la igualdad, pues que estén ahí observando. Pero no como miembro con todos los derechos, ¿no? Podrían hablar, pero no tendrían derecho al voto. Papel deliberativo, pero limitado. Hombres a nivel individual no lo veo. Y colectivos de hombres, de esos colectivos que hay, de las que ponen en cuestión las masculinidades y tal, pues en principio tampoco lo veo, la verdad. No sé, quiero decir que habría, si hubiera un planteamiento concreto de un grupo de hombres que están haciendo un trabajo, pero yo creo que los colectivos que trabajan las masculinidades sobre todo trabajan de cara a los hombres. Entonces, en un Consejo de Igualdad yo no lo veo. Respecto a los partidos políticos, yo creo que también es que hay como una parte que con la que yo estaría de acuerdo y otra con la que no estaría de acuerdo, porque por un lado me parece que los partidos políticos, si vienen también a los órganos de participación ciudadana, a los consejos sectoriales, estarían como si dijéramos sobre representados. Ba, bueno, iruditzen zaidalako egiturek, dazkaten egiturek eta dazkaten funtzionamendu estiloek, ba, ez dutela bat egiten herri mugimenduaren, gehienetan, herri mugimenduaren funtzionatzeko moduekin, eta interes partidistei erantzuten dutelako, eta ez dituztela behintzat emakumeen interes eta beharrak defendatzen. Lo que tengo absolutamente claro es que los partidos políticos, si están, deberían estar con voz y sin voto. O sea, pueden estar, pueden opinar, pueden preguntar, pero desde luego no tienen derecho a votar, porque su voto está en el ayuntamiento. Esto es un órgano de participación ciudadana. En negativo, aquí lo que había en el Consejo de la Comunidad de Madrid es que los sindicatos tenían un estatus privilegiado, que los sindicatos estos que son mayoritarios y tal por la ley de libertad sindical estaban siempre en la comisión permanente, y yo eso no estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene que estar en pie de igualdad. Y luego los partidos, pues yo creo que no tienen que estar, porque además un poco lo que pasa es que luego los partidos se convierten en referentes de a favor de, en contra del gobierno, tal, y entonces perturba muchísimo. Yo desde luego creo que no tiene que estar. Baina alderdi politikoak eta sindikatuak iruditzen zait beste dinamika batzu dauzkatela, baita igual beste espazio batzutan egiten dutela bere borroka, orduan ba, bueno, ez dakit. Egia da, kontseilu askotan, espazio instituzionalak diren heinean, sindikatuak eta alderdi politikoak ere ordezkapena edukitzen dutela. Hori ba, bueno, ikusi beharko da nola egiten den, ez? Igual beharrezkoa da. Baina, bueno, nahiko malgoa denez, igual momentu batzutan egon daitezke eta beste batzutan ez. Ba, bueno, hori. Eta bai, irutzen zaigula, emakumean parte hartzea bermatu barra dagoela. Hau da, ba, alderdi politikoak egon behar balin badira, ordezkaria emakume bat izatea, adibidez. Bueno, irutzen zait herri honetan, sindikatu batzuk badaudela emakumeen interesen alde lan asko egiten dutenak, lan handia egin dutenak, ikuspegi feminista txertatuta daukatenak, ez egitura guztian, ez jarduera guztian, baina bai emakume arlo hoietan edo arlo berdintasun arlo hoietan. Eta gero, bueno, zenbait erakunde kanpoko, osea, ONG-ek, bueno, iruditzen zait batzuk badaudela jarduera feminista potente xamarra dakainak. Orduan, bueno, nik kasu horretan bai, baina bueno, iruditzen zait irizpide horiek findu beharko genitula, ez da oso erreixa. Baita ere komentatzen genuen ba, talde mistoak, egon ala ez, eta iruditzen zaigun, ba, bueno, protagonismoa orain momentuz oso hasieran izan da gaina prozesua, oso hasieran egon da prozesua, importantea zela emakume taldei eta talde feminista ezberdinei ematea protagonismoa. Horre ere aniztasuna asko daukagu, aber hori ere
nola lortzen da, ez? Talde mistoen kasuan baldintza batzuk adostu beharko genituzke danon artean. Zeiruitze zaineri ezinbestekoa emakumen arloa, arlo feminista, jarduera feminista bat edo talde espezifiko bat egotea barruan, baina bueno, hori iruitze zaineri ez dakit konpartitua izango dan. Eta benetako jarduera feminista bat izatea, ze alderdi askok esateu behaien programaren barruan ere emakumen eskubideak defendatzen dituztela, baina nik behintzat ez ikusten gerora hori praktikan bermatzen danik. Aquí en el Consejo de Madrid teníamos a las organizaciones mixtas que tuvieran un órgano específico para la igualdad de las mujeres y que ese órgano específico tuviera autonomía de decisión, porque lo que es totalmente inoperante es cuando tú tienes una organización que cuando hay una apuesta en común dice, ah, yo ahora es que lo tengo que consultar, yo no puedo aquí votar porque lo tengo que llevar y tal y cual. Entonces es que el consejo así no funciona. Bueno, en todo caso, pues si hay eso, diríamos, aunque sean organismos mixtos, si hay como secciones de mujeres, secciones feministas dentro de esos organismos mixtos, yo tampoco veo un problema en que participen en los consejos. Yo creo que en un consejo de una diputación foral sí deben de estar consejos locales y consejos comarcales, si existen, ¿no? Porque es gente que ya está acostumbrada a trabajar en esto, y aunque esté trabajando de cara a una institución diferente, como es el ayuntamiento, que tiene unas competencias distintas y tal, pero tiene la cultura del diálogo, la cultura del unir fuerzas, la cultura de intentar entenderse con la institución. Herrietako kontseiluekin neri duda bat etortze zait. Dala nola ordezkatuko zan behaien iritzia, ze azkenean kontseilu horiek osatuta daude oso jende anitzetaz, kasu batzuetan talde feministek parte hartzen dute, beste batzuetan ez. Yo no tengo claro que tenga que haber una representación de los consejos locales en el, aparte de que me parecería muy complicado plantear quién representa a los consejos locales. Y si tuviera que haber presencia de cada consejo local en el territorio y además representación de cada asociación de ese territorio, yo creo que sería una locura. Baina interesgarria izango litzateke deszentralizazio hori bermatzeari begira edo herrietako iritziak jasotzeari begira. Eta kaso parte hartzea izan behar du bidirekzionala, esan nahi, diputazioak ere, bueno, igual eragin behar du sortuko dian, beste, sortuta dauden emakume kontseilu horietan hobetzeko baldin bada, ez? Edo baliabide berriak eskaini, ba, prozesu honetan egiten nahi dan hausnarketa guzti hau ere bolkatzen bada. Tenemos que ser capaces de ser creativas para ver cómo se articulan sin necesidad de que formen parte como consejos miembros de un órgano más grande, ¿no? Pero tienen que estar articulados, pero no necesariamente de la misma forma que el resto de entidades. Pero de todas formas, pensamos que debería haber un mecanismo de que lo que se trabaje en esos consejos locales también que llegue al dispositivo, digamos, supra, ¿no? Que sería el de la DIPO, para que haya también una conexión que recoge también la realidad de lo que se está trabajando localmente en ese concepto. Ahí sí tiene que haber comunicación. Casi es tan importante el proceso de creación del propio ente como el resultado, ¿no? Y ese proceso tiene que ser a sí mismo empoderante. Ese propio proceso, o sea, yo creo que es donde vamos a discutir, reflexionar conjuntamente, donde la participación es un medio, no es un fin en sí misma. Entonces, es un medio también para tomar conciencia de que las mujeres tenemos derecho y como movimiento organizado tenemos derecho a participar en lo que decide la institución. La definición del bien común tiene que hacerse conjuntamente. Que las mujeres participen no solamente el día de votar cada 4 años, sino que entre votación y votación sepan lo que hace la institución y también la institución sepa lo que las mujeres demandan. Y la institución al final en ese tipo de espacios yo creo que lo que tiene que hacer es facilitar el fortalecimiento del movimiento y de las personas que lo componen. Y si las asociaciones, el movimiento feminista no es fuerte, no pueden participar
en un consejo fuerte. El consejo nunca será fuerte si no hay detrás un movimiento fuerte. Para que realmente se fortalezca el movimiento feminista, yo creo que lo que primero que hay que hacer es contar con él. Las organizaciones feministas, que normalmente suelen ser las que más molestan o las que más critican o las que más cosas proponen, suelen ser las últimas en ser llamadas. O sea, azkenen ebaita sensazio hori askotan eduki dugu, ez? Taldeak, ba, egon garela igual hainbat prozesu parte hartzaileetan eta abar, eta gero ez degula emaitzarik ikusi edo hasieran esaten zigutena ez dala bete eta abar, ez? Pero a mí me parece muy importante también que desde la administración, desde la diputación en este caso, hay alguien que administre el volumen de la información y que entienda que tan malo es no informar de nada como apabullar a la gente y creer que todo el mundo puede dedicar una hora diaria a leer la información de la dipu. O sea, urteetan eukidegu sentsazioa, ba, erakunde publikoetan parte hartzea, edo emakume kontseiluetan, edo berdintasuneko kontseiluetan parte hartzeak itotzen gintula, bai, eragile bezala itotzen gintula, asko baldintzatzen zula gure jarduera, eta iruditzen zait hori dela hasiera batetik kontutan hartu beharreko gakoetako bat. Ba, instituzioak kaosu batzuetan erritmoa azkarragoa auki dezake, hau da, ba, jendea 8 ordu dagoelako lanean eta abar, baina bestetik ikustet edukin aldetik eta errebindikazio aldetik eta salaketan aldetik mugimendu feministak indar gehiago daukala eta zentzu horretan erritmoa askoz ere azkarragoa eta iraultzaileagoa, ez? Danok dakigu ere bai Gipuzkoako Foru Aldundiak kasu honetan dakan martxa dela frenetikoa, baina danok dakigu ere bai ezin digula pretensio hori izan, ez? Con unos horarios que no nos vienen bien, con unos tiempos que no nos vienen bien, con unas agendas y con unas dinámicas de consejos que no nos son atractivas. Horretarako ezin dugu planteatu kontseilu estanko bat. Bai, estankoa, hilabetean behin bilduko dana, eta gaiorden hau, pan, hiru puntutako gaiorden hau izango duena. Y eso obliga a pensar en un sistema de democracia directa donde el consejo o los consejos sean un punto en ese sistema, pero que no se agota ahí. Garrantzitsua iruditze zait, descentralizazioa, descentralizazioaren ideia hortan sakontzea, ez? Azkenean, ohitu gea ere bai, hiriburuaren bueltan, ez? Horrelako espazioak sortzera, erabaki guztiak hartzea ba, Donostin egiten diran bileretan. Hay que tener en cuenta y respetar las cosas que se deciden en el Consejo y ocurre muchas veces que eso no pasa. Ocurre que muchas veces casi nos mandan al personal técnico a tener que decir lo que los políticos muchas veces quieren decir y no se atreven. Eta ere bai, iruitze zait garrantzitsua dela parte hartze herri eragileok edo mugimendu feministak parte hartzen degun beste espazioen errekonozimendu bat ematea eta ez bakarrik kontutan hartzea instituzioari esaten dizkiegun gauzak, baizik eta esaten ditugun gauzak. Yo por eso no pongo tanto el énfasis en que sea vinculante y sé que en Euskadi esto ha sido un tema porque yo he visto mucho las alegaciones que hicieron, por ejemplo, las organizaciones de mujeres, ¿no? Pero es que yo creo que hay que entender que tú, porque estés en un consejo, no gobiernas. Tú lo que haces en un consejo es tener influencia. No tiene una entidad jurídica sólida, porque hoy está este gobierno, hace un consejo a su medida, viene dentro de 4 años otro gobierno y se lo carga. Que haya un blindaje jurídico de los consejos, para que haya estabilidad, porque eso da seguridad a las mujeres, a las organizaciones que están en el consejo, saber que eso va a ser permanente. Mi experiencia es que cuando ha habido, o sea, cuando hemos tenido políticos que han tenido claro lo de la participación y ha habido confianza de verdad, los conflictos existen siempre, pero los conflictos se han podido resolver con bastante tranquilidad. Iritze zait konfiantza berreskuratzeko prozesu bat egon behar dula ere bai, eta konfiantza hori rekuperatuko dugu baldin eta gure iritzia kontutan hartzen dela somatzen eta ikusten badegu. A mí me parece que en estos momentos el personal al personal político le gusta salir
bueno, no sé si le gusta mucho, pero bueno, en principio le gusta salir con el movimiento asociativo detrás porque de alguna manera sale pertrechado, pero luego a la hora de la verdad, las cosas que son necesarias para que ese movimiento asociativo salga de verdad, esa confianza muchas veces no se da. Ezin ditugu erabili horrelako kontseiluak diputazioak hartzen ditun edo instituzio publikoak hartzen ditun erabakiak justifikatzeko. Eta kontutan hartu behar dugu ere bai, beti ez dala izango diputazioa kudeatzen ari direnen gustoko erabakia, ez? Bueno, yo me imagino que hacer un consejo a nivel territorial tiene sus dificultades, seguramente tiene más dificultades que construir un consejo local, ¿no? Pero bueno, quiero decir que tampoco Guipúzcoa es, no sé, un territorio tan enorme. Supongo que habría que pensar en qué desafíos pues son facilitar las reuniones, que si en una localidad puede tener sus dificultades los horarios, pues ya en un territorio puede haber más dificultades de horario, de días de reunión, entonces hay que articular más intereses. Yo sí creo que el nuevo dispositivo que se vaya diseñando tendría que tener en cuenta toda esta diversidad, todas estas diferentes necesidades, estos diferentes ritmos, en el cual bueno, pues convivan esferas de trabajo distintas, esferas de trabajo con distintos ritmos, diferentes implicaciones, diferentes niveles de responsabilidad, pero en cualquier caso que den respuesta a necesidades diversas, ¿no? Que sean espacios que pueda de alguna forma articular espacios de reflexión, espacios de encuentro, de formación, de capacitación, de participación, etc. Eta gero ere, ba, kontutan auki ere, perfil ezberdineko emakumeen errealitateak, ez? Ba, seguraski emakume etorkinak zailagoa daukatela parte hartzeko, beraien errealitatearengatik edo, bueno, ez dakit, adinarengatik ere irutzen zai, ba, oso gaztea diren emakumea, ba, ez dute igual berdin parte hartuko. En el Consejo de Donosti, desde luego, había muchísimas diferencias entre los grupos feministas y grupos de mujeres, pero ha habido muchísimos grupos de mujeres que se han integrado perfectamente con los grupos feministas, que han hecho cantidad de cosas juntas. Entonces, nosotras, en nuestra experiencia, vemos que a veces los consejos no son decisorios, son más deliberativos, y eso hasta cierto punto nos ha creado cierta frustración. Pues las dificultades que tiene la participación política en general, porque hay que animar a la gente, hay que preparar bien las reuniones para que no sean una carga muy pesada, ¿no? Porque a veces hay temas pues, que exigen preparación, explicarlos bien para que se puedan asumir por la gente. No te puedes pasar de 20 folios, porque es que no los lee nadie. Tienes que tener un resumen ejecutivo de 4 folios. Aunque hayas empezado haciendo una cosa súper larga y que haya tenido el énfasis en esto y esto, tienes que intentar mantener un poco la estructura general de que hay unos cuantos capítulos que son esenciales para las mujeres y que de eso siempre hay que hablar de ellos. Creo que es importante que desde las instituciones y desde el Consejo se sepa que aunque se trabaja de manera coordinada, colectiva, se contrastan y se debaten cuestiones, un Consejo de Participación de Mujeres debe ser un órgano autónomo, ¿no? Y que al tiempo que construye colectivamente tiene capacidad, y no solamente capacidad, sino que está llamado a la crítica a la propia institución, ¿no? Entonces eso tiene que quedar también claro desde el principio para que luego no se reciba mal desde ninguno de los lados, ¿no? Parecía que los consejos sirven para legitimar que el gobierno de turno diga, pues hemos hablado con las mujeres, estamos en contacto con las mujeres, pero el oído no está puesto ahí. Todas las propuestas que hacen en los consejos al final no se ven reflejadas en las políticas que se llevan a cabo. Y por eso digo que me parece tan importante el que en alguna ocasión la voz del consejo sobre la política de la institución en la que tiene participación se exprese con autonomía total. Ahora, sí que tiene que haber algo de acuerdo. Serían como solo un punto dentro de un sistema de participación democrática directa, pero yo creo que la experiencia hasta ahora no lo está logrando, y yo creo que depende mucho también del partido o de la ideología
que esté gobernando de cómo quiera utilizar los consejos. Ta bueno, gero ulertuta ere prozesu parte hartzaileak oso prozesu luzeak dirala, egun batetik bestera ez dela parte hartzea hain erresustatzen, ez daukagula parte hartzaile kultura parte hartzaile bat. Orokorrean sistema honetan ez da hori sustatzen eta holako gauzak ba sustatzeko denbora bat behar dala, ez? Es importante tener en cuenta que si bien los espacios como los consejos de participación de mujeres, los foros y demás son espacios importantes para la incidencia en las políticas públicas, la participación de las mujeres no se agota en esos espacios. Entonces, creo que en este momento están conviviendo otro tipo de espacios, que además también son mixtos, donde las instituciones también están impulsando otros procesos, como pueden ser escuelas de empoderamiento. Que el Consejo no es ese punto, esa entidad, esa estructura que se organiza en las oficinas de la DIPU, sino que el Consejo es todo un sistema de participación directa. Puede pensarse en un Consejo con una recogida de un funcionamiento de otros espacios que puedan ser más flexibles, más acorde a la participación de articulaciones, ya sean locales, regionales, comarcales. Uno podría ser un itinerario más ligado al desarrollo de procesos de empoderamiento individual y colectivo, un itinerario que se desarrolla más próximo al contexto natural de las asociaciones de mujeres, más circunscrito a lo local y a lo comarcal, y un segundo itinerario de carácter mucho más político, de ámbito territorial, y cuyo objetivo fundamental es incidir en las políticas forales desde una perspectiva feminista, ¿no? No es montar una estructura que obligue a crear más estructuras, sino lo que ya hay, fortalecerlo y, por ejemplo, lo que se discute ahí, lo que se acuerda ahí, lo que se propone ahí, haya una manera, no tengo la fórmula, pero que haya una manera de traerlo o de vincularlo a esta interlocución con la institución. Baina, bi alderdi hauen arteko elkarlana ematen danean, edo kolaborazioa ematen danean, ba uste dugu ere egitasmo oso interesanteak sortu daitezkela, ez? Precisamente esa influencia que se crea y esos proyectos comunes pues sirven para influirnos unas a otras y para aprender y para avanzar. Y en este caso estaríamos hablando de procesos de empoderamiento pues en los tres niveles, ¿no? En el empoderamiento individual, en el empoderamiento colectivo a través de la creación de redes y de espacios conjuntos y sobre todo pues en este caso de empoderamiento colectivo que pretenda la transformación. En ese sentido yo me imagino el dispositivo como un espacio diverso, multidimensional e interconectado.